Terminando, estamos ya en nuestra explanada de martes y lo vamos a hacer con... ¿Con quién lo vamos a hacer? Con nuestra Francis. Francis te ayuda, Francis de USA. Bienvenida, buenas noches. Bienvenida. Nos dejamos lo mejor para el final. Yo también. Bienvenida a tu mundo. Bueno, sí, bienvenida sí. También a la todos, sección. Bienvenidos todos a Francis te ayuda. Damos paso a la cabecera, mejor. Sí, sí, a mi muñeca. Vale. Vamos. Francis te ayuda. Bueno, ahora sí, Francis, bienvenida Francis, buenas noches, ahora ya nos hemos ubicado, estamos sí. Todos ya preparados para empezar, para hablar de hoy de algo relacionado además con lo audiovisual, atentos, vídeos. He traído a Rafa Bernabéu, uh-huh. Que es técnico en imagen y sonido. Sí. Y bueno, pues para hablar de cómo se utiliza el vídeo en la estrategia de marketing... por internet, online. Bienvenido, muchas bienvenido gracias. Compañero, también ha sido durante muchos años nuestro de medios, así que bueno, le damos la bienvenida a Rafa y queremos que nos cuentes. Pues nada, muchas gracias por la invitación y efectivamente el vídeo es un formato que en internet se está utilizando mucho, ¿no? En fin, hay plataformas, YouTube, Vimeo, en fin, una serie de plataformas que utilizan el vídeo para dar a conocer empresas, dar a conocer cualquier, no sé, personas, cualquier estrategia que vaya relacionada con la comunicación. Crear marca, claro. Y hacer branding. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Y bueno, pues, ¿qué opinas tú de eso que se dice por ahí? Que ya es el segundo YouTube, ya es el segundo buscador, uh-huh. Y que llegará un momento en que sobrepasará a Google, porque va todo el mundo a buscar lo visual. Bueno, YouTube se ha profesionalizado desde muy poco tiempo para acá, algunos usuarios lo encuentran un poquito difícil. Sí. YouTube es el segundo buscador, como tú dices, efectivamente, pero pertenece a Google, lo compró Google en el año 2006, porque YouTube se fundó en el año 2005 en Estados Unidos y en el 2006 lo compró Google, que vio ya una opción de negocio con los vídeos. Y entonces son hermanas, son entidades que funcionan una con la otra. De hecho, en Google tú haces una búsqueda y te salen en los primeros resultados de búsqueda, te salen vídeos de YouTube. Sí, exactamente. Mm-hmm. Incluso ahora Google Maps está incorporando vídeos también en las empresas y todas estas... Es un universo Google, Google Maps, YouTube, mm-hmm. En fin, buscadores... Es un imperio. Mm-hmm. Sí que es cierto, porque yo me he dado cuenta cuando doy algún curso que a la gente le resulta muy complicado. Cuando yo empecé, es verdad que Google, YouTube, era muy facilito. YouTube era súper fácil. Y ahora ya no. Está complicado. Y que además, no, con la mala tenéis sombra... Tenéis que enseñarnos a buscar, entonces. Sí, ¿verdad? Que con la mala sombra de que cada 15 o 20 días te van cambiando las cosas. Tienes que estar al día completamente. Bueno, ¿no? Como hemos comentado al principio, se ha profesionalizado. La cantidad de vídeos que suben al día es... hombre, no iba a decir infinita, pero es finita, ¿no? O sea, un dato de hace un par de semanas es que se suben 300 horas de vídeo cada minuto. ¡Qué barbaridad! 300 no, que son, no al cálculo, son unos 12 días cada minuto de vídeo, subiendo a YouTube. Y entonces mucha gente sube vídeos y queremos que nuestros vídeos se vean, queremos que salgan los primeros, pero hay unos algoritmos de YouTube que son los que categorizan, suben, ponen, claro, y colocan, claro. Según locura, el... Claro. Bueno, ahora te están escuchando nuestros espectadores y ellos también quieren subir su vídeo. Les apetece hacer un vídeo. ¿Qué claves les podemos dar para que un vídeo llame la atención, sea atractivo? Porque bueno, tú puedes subir cualquier cosa. Ahora mismo están subidos en el sofá y pueden subir un vídeo de la viral, tele. Que quiere todo el mundo, ¿no? Quieren un vídeo que mueva a mucha gente, claro. Que... Pues, como te he dicho, los algoritmos de YouTube
hacen y ven y leen todo lo que hay en el vídeo. Precisamente lo que nosotros, el vídeo, la imagen no la lee, lee lo que hay alrededor, el título, la descripción, las etiquetas, todo lo relacionado con ese vídeo, pero lo que hay dentro del vídeo no lo ve, no sabe, es ciego para el vídeo. Tenemos que ir poniéndole datos que hagan que ese vídeo sea relevante para alguien que lo busque. El título, poner palabras clave que nosotros necesitemos posicionar, las descripciones, texto, las etiquetas, texto, y todo eso el algoritmo lo trabaja y lo va posicionando. Es relativamente fácil porque no todo el mundo sabe hacerlo, como comentábamos, es una plataforma profesional prácticamente, pero es fácil, pero hay que tener su trabajo, tiene su trabajo. Hay que dedicarle tiempo. Una cosa quería preguntarte, y es que parece ser que dicen que Facebook se está convirtiendo también en un servidor de hospedaje de vídeos. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Hombre, Facebook ha visto la estrategia de subir vídeos, la gente le gusta subir vídeos, y efectivamente desde hace cosa de un par de meses Facebook te deja subir vídeos y en tu timeline van apareciendo vídeos y los ves, y si te gusta le das al me gusta. Lo que pasa es que la vida de ese vídeo es muy corta, o sea, es nuestro timeline y tiene que tener muchos me gustas para que requiera una relevancia en vida de ese vídeo. Hace un par de semanas vi una plataforma norteamericana que en Facebook estaba haciendo pruebas muy similares a una página de YouTube, o sea, con, no recuerdo qué periódico norteamericano, estaba posicionando los vídeos como si fuese YouTube, pero claro, con sus colores corporativos del Facebook azul, no van a poner el rojo de... Pero están intentando, la estrategia de Facebook es muy similar a la de YouTube, porque las... estrategia para cualquier empresa de subir vídeos a YouTube o a Facebook es muy buena, es muy efectiva, ¿sabes? La gente lo, ve los vídeos y quiere ver vídeos. Claro, es lo visual, llama la atención. Hay una pregunta que, a ver, ¿los youtubers cómo se hacen? Uy, yo estoy muy enfadada con los youtubers, no lo entiendo. Pero ahora nos lo explica. YouTubers, pero ahora nos lo explica él por qué. A ver, ¿por qué? ¿Por qué funcionan los youtubers? Un youtuber no sabe qué es un youtuber. O sea, un youtuber tiene una afición que es subir vídeos, pues no sé, de partidas de sus videojuegos, ¿no? Él lo sube porque le gusta que otros le vean, pero con el tiempo se va convirtiendo en una estrategia. ¿Por qué? Pones un calendario de subidas, el algoritmo de YouTube lo encuentra relevante porque otros los quieren buscar, y al final, sin darte cuenta, el youtuber se convierte en youtuber porque te da una subida en las reproducciones y en los suscriptores que tiene. Os puedo contar un youtuber alicantino que llevaba subiendo vídeos de cámara oculta en Alicante, iba grabando por la calle en Alicante, y un cierto día, debido a una colaboración estratégica con otro youtuber, pues la plataforma le dio una subida. De tener, no sé, vamos a poner 200 reproducciones, le dio una subida de 3.000 reproducciones en un día. Bueno, yo conozco al padre y me preguntaba, Rafa, que a mi hijo lo van saludando por la calle. Rafa, que se quieren hacer fotos. Se ha hecho famoso, Mr. Gran Bomba. Mr. Gran Bomba, iba a decirlo ya ahora. Y a día de hoy tiene 80.000 suscriptores, va para arriba. Se está convirtiendo, digamos que en un profesional no, porque para convertirse en un profesional, un youtuber profesional, tienes que tener muchos cientos de reproducciones y muchos cientos de suscriptores. Pero con el tiempo uno se convierte en profesional y llega a ganar verdaderas cantidades de dinero. Eso te iba a decir, incluso es un pues es una forma de ganarse la vida, por así decirlo. Bueno, en ese caso, he dicho antes que no concordaba mucho con los youtubers, pero en ese caso me parece bien cuando producen ellos mismos lo que, bueno, pues son temas interesantes, pero vamos. Hay que echarle dedicación, ¿eh? Hay que echarle tiempo y exactamente, prepararlo. No vale cualquier cosa. Los vídeos de Mr. Gran Bomba están preparados, elaborados, con sonidos, con imágenes, capturas de pantalla, de logotipos, en fin, es muy trabajado, que requiere cierto trabajo, cierta profesionalización, y le trae su recompensa. Yo quería preguntarte otra cosa,
Yo sé que en Estados Unidos hay empresas, hay plataformas, mejor dicho, que conectan a los youtubers con empresas para que se creen sinergias y salgan ganando los dos. Aquí en España no hay. Y aquí los youtubers tienen que irse a plataformas extranjeras. ¿Tú crees que queda poco para que hayan o cómo está el asunto? A ver, pues porque sí. a mí me ha dicho un pajarito que una empresa alicantina, por cierto, va a crear una plataforma para conectar youtubers con empresas. Fíjate. Sí, bueno, el hecho de que una empresa quiera utilizar a un youtuber relevante es una forma de crear marca, ¿no? El youtuber tiene 100.000 suscriptores, una empresa quiere publicidad y lo mejor es que aparezca en ese vídeo. Y entonces hay una empresa alicantina, como bien ha dicho Francis, que va a intentar... ¿Puedo decir el nombre? Publicidad no. Pues no lo digo. No, porque es un secreto. Tampoco. Pues si es un secreto, entonces no lo vamos a contar. Sí, no están dando muchas facilidades porque lo llevan en secreto, pero hay una importante empresa de programación alicantina que está trabajando en ello y seguramente pues en un par de meses se lancen a conquistar el mercado latinoamericano. El mercado youtuber. No solo español, sino... El latino. De habla castellana, por así decirlo, ¿no? Y la idea con que contacte, o sea, que será el intermediario, la plataforma entre lo que es el youtuber y el empresario. Y la empresa o marca. O marca. El youtuber puede coger, por ejemplo, un producto de esa empresa y dar su opinión y tiene una cantidad relevante de usuarios que lo ven y le puede resultar interesante a la empresa aparecer en esos medios, en internet, de esa forma anunciada, con youtubers relevantes. Bueno, cuando esté en marcha ya contaremos más detalles. Sí. Ahora, poquito tiempo nos queda, Francis, la última, venga. Bueno, ¿por qué crees tú que la gente tiene tanto miedo de hacer vídeos y de hacer video marketing? Porque yo he detectado que sí, que haces un curso y viene todo el mundo, pero después no hay nadie que haga el video marketing. Es que el vídeo parece ser que a lo mejor te puede resultar caro, crees tú que contratar una productora o contratar una empresa para hacer un vídeo de empresa puede resultar caro, no lo es. Meterse, por ejemplo, en una plataforma que, como hemos comentado, YouTube es profesional, puede asustar. El usuario o la persona puede creer que es muy complicado, cuando no lo es. O sea, las cámaras, los teléfonos móviles tienen cámara de fotos, pero también tienen cámara de vídeos. Se pueden subir utilizando un ancho de banda relativamente corto para la subida. O sea, que el que no quiere hacer vídeos es porque no sabe. O porque no quiere. Querer, yo creo porque que hoy en día se puede, es muy fácil. Todo el mundo no los vídeos valen. Claro, cualquiera puede hacer un vídeo, pero a lo mejor para una empresa. Para una empresa claro, no sé, claro. Pero no te creas, porque el vídeo que menos te imaginas es el que más gusta. Eso es así de curioso. Sí, en YouTube. Hay que tener buenas ideas, exactamente. Bueno. Y saber plasmarlas. Sí, sí. Bueno, pues podríamos estar hablando de muchísimo tiempo, pero más. Falta una cosa. Falta una cosa. Sí. A ver, Francis. A ver. Rafa Bernabéu y Francis Deusa. A ver. El día 10 de febrero. Eso es ya. Ya. En la Universidad de Alicante. En la Facultad de Económicas. En el aula. En Ernest Lluch. ¿Es Lluch? Sí, correcto. A las 7. Damos pues... A las 7 de la tarde. Sí, a las 7 de la tarde vamos a dar una conferencia... Una merienda. No, una merienda no. Una conferencia sobre video marketing y bueno, pues técnicas de vídeo y técnicas para posicionar, en fin, que tenéis que estar. Fantástico. Que vamos a estar los dos allí. Bueno, pues dos expertos unidos para contaros todo lo que necesitáis saber sobre el vídeo y el marketing, las dos materias que hoy en día están tan en auge y que todos, yo creo, en mayor o menor medida necesitamos controlar, un poquillo aunque sea, ¿no? Pues eso, para nuestro día a día, o para nuestras empresas, negocios, o para, en fin, para lo que cada uno necesite. Pues nos apuntamos la cita, el 10 de febrero. Sí, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde.
que nadie tiene excusas. Es ahora, podéis pedir salir antes del trabajo, tal. Bueno, a las 7 de la tarde. El próximo 10 de febrero, una cita con Rafa y con Francis, que los conocéis, lo podéis conocer en persona y preguntarles todas las dudas que tengáis. También lo pueden hacer aquí, en Francis claro, te ayuda, claro. Que nos escriban, laesplanada@lacanti.tv, o la buscáis a Francis y ella os resuelve todo lo que necesitéis. Bueno, todo lo que ella pueda. Todo lo que ella pueda. Es que yo no soy Dios. No. O sea, por... yo... Bueno. Hay cosas que no puedo resolver. Pero la mayoría sí. Vosotros escribirle y ella os responde. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta noche, Rafa y Francis. Nos volvemos a ver la próxima semana. Por supuesto. Pues nos volvemos a ver y Rafa, espero también que nos volvamos claro a ver pronto. Sí. Muchas gracias. A ti, por supuesto, a los dos por habernos acompañado y a ustedes también por haber estado aquí con nosotros esta noche, que sabemos que han aprendido muchísimo y que mañana van a estar ahí también, van a estar con nosotros en Alacanti Televisión, en La Explanada. Les esperamos que pasen una buena noche y mañana un mejor día.